Como hicimos el año pasado, algunos apartados de este programa de Paso a Paso las Villas, nos vamos a centrar en aspectos históricos donde el arte y la cultura y la tradición, por supuesto, tienen su cabida. Y es que a lo largo de la historia de la Iglesia, por ejemplo, el año pasado hablamos de lo que es la importancia del icono de la Verónica, y es que a lo largo de la historia de la Iglesia a los cristianos se les ha predicado de forma verbal la palabra de Dios. Es decir, se ha predicado y se sigue anunciando el mensaje de la salvación a través de ese recurso oral. Algo de lo que no somos conscientes o no nos damos cuenta es que la Iglesia también predica a través de los iconos o de las imágenes. Uno de los recursos para que el mensaje de la palabra de Dios llegue al pueblo ha sido, sigue y seguirá siendo el instrumento de las imágenes sagradas y su predicación visual. ¿Esto por qué? ¿Por qué se ha hecho esto? A diferencia de otras religiones, porque la nuestra, al ser religión monoteísta, por ejemplo, la religión musulmana es una religión que es iconoclasta, no utiliza para nada las imágenes. La religión cristiana, la católica, porque esto ahora lo detallaré, como he dicho, las iconoclastas no aceptan las imágenes, pero no obstante, el cristianismo católico sí las acepta. Sin embargo, los protestantes tampoco las aceptan como la religión musulmana. El cristiano católico sí necesita ver, es decir, llegan o pueden llegar a comprender de una forma más clara el mensaje divino a través de la visualización de la imagen, del icono. Es por lo que la Iglesia Católica, una de las características de la que la define es que es iconolúdica. Por lo tanto, el cristianismo, que es una de las tres grandes religiones monoteístas, sí admite el culto a las imágenes sagradas y a la representación antropomorfa de lo divino. Pero hay que resaltar una cosa, y es que a lo largo de la historia, y una de las mayores fuentes, que es la Biblia es el libro más importante en la religión cristiana, hay varias referencias, curiosamente, que hablan de esa negación del culto a la imagen, al icono. Voy a hablar de varios ejemplos donde encontramos esas referencias en la Biblia, como por ejemplo el libro del Éxodo, donde nos dice que no habrá para ti otros dioses delante de mí, bien pronto se han apartado del camino que yo les había prescrito. Se han hecho un becerro fundido y se han postrado ante él, le han ofrecido sacrificios y le han dicho, este es tu Dios, déjame ahora que se encienda mi ira contra ellos y los devoré. Otro libro, el ídolo fabricado, maldito él y quien lo hizo, uno por hacerle el otro, porque corruptible es llamado Dios. Es decir, varios ejemplos de donde encontramos esa negación al culto a una imagen. Los padres de la Iglesia Latina eran cuatro, concretamente San Gregorio Magno, que fue papa, escribió varios estudios acerca de este problema. Y es que en algunos de los casos llegaba a ser incluso contradictorio. San Gregorio Magno decía que en una de sus epístolas enviada a un sacerdote de Marsella, le decía que había un gran problema en torno a las imágenes. Ese problema con las imágenes se trató en el Concilio de Trento en contra de la Reforma Protestante y decían que adorar una imagen es diferente de aprender lo que se debe adorar por medio de la pintura. La obra de arte tiene pleno derecho, pues su fin no es de... Corta, Noé. Los padres de la Iglesia Latina, que eran cuatro, concretamente nos vamos a centrar en la figura de el pontífice San Gregorio Magno, él en una de las epístolas que escribió al prelado de Marsella, acusa que hay que favorecer la destrucción de las imágenes. Y este tema se trata
En el Concilio de Trento, un concilio que se celebró entre 1545 y 1563, y uno de los capítulos de ese concilio, que fue en contra de la reforma que había creado Lutero, la reforma protestante, como he dicho, los protestantes no aceptan tampoco las imágenes, ellos se centraron en, que ahora lo explicaré más en profundidad, se centraron más en la lectura de la Biblia, y los católicos más en la veneración a las imágenes, porque una imagen vale más que mil palabras. Y el Concilio de Trento, os voy a leer esa cita, afirma que adorar una imagen es diferente de aprender lo que se debe adorar por medio de la pintura. La obra de arte tiene pleno derecho de existir, pues su fin no es ser adorada por los fieles, sino enseñar a los ignorantes, porque hay que aclarar que el pueblo, no es un insulto, por supuesto, era el 99% era analfabeto, no sabía ni leer ni escribir. Lo que los doctos, sigue diciendo el concilio, puede leer con su inteligencia en los libros, los doctos, el pueblo no, lo ven los ignorantes, fijaros cómo se refiere, con sus ojos en los cuadros o en la imagen de bulto redondo. Lo que todos tienen que imitar y realizar, unos lo ven pintando en las paredes y otros lo leen escrito en los libros. Lo que quiere explicar este estudio de aquel concilio sagrado es que no es necesario destruir una obra de arte que represente algo divino y, por supuesto, no llegar a adorar a una imagen o icono. Solo se puede adorar al Santísimo Sacramento, y eso es lo que siempre ha dicho la Iglesia, y lo que dice. Por supuesto que podemos darle culto a la imagen, pero sin llegar al extremo de la idolatría, es decir, y volvernos a lo mencionado anteriormente, persona que adora o rinde culto a un ídolo. La imagen tiene una función primordial en el campo de la didáctica y, por lo tanto, ya justifica su existencia. Si el cristianismo, concretamente el católico, triunfó y se convirtió en la única religión más extendida por el mundo, es gracias a la aceptación de la imagen como medio de difusión de sus creencias entre la mayoría del pueblo, pagano y analfabeto. La imagen no solo enseña, sino que informa y puede, mejor que la palabra escrita, conmover y orientar los valores, pensamiento e incluso moral del pueblo cristiano. En definitiva, gracias a la predicación visual, el pueblo de Dios abrazó la nueva fe, santa y verdadera. Nos vamos a centrar en una iconografía rápidamente, que es la iconografía como conocemos del borriquillo, la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Esto ha sido una pequeña introducción. Y es que, por ejemplo, la iconografía de Cristo en su entrada triunfal la podemos ver no solo en las imágenes, sino incluso en los carteles de nuestra Semana Santa. Y es que esta es una preciosa iconografía escultórica o pictórica. A la vez que es teatral, también guarda un sentido artístico e iconográfico, esa alegría infantil de los niños. Servidor, pues se malgolpan infinidad de recuerdos y de sentimientos vividos al llegar el Domingo de Ramos. Ahora, algo más adulto, sigo sintiendo ese mismo sentimiento y, por lo tanto, también sigo viendo esa felicidad en los rostros de los niños de ahora. La alegría de ver a Cristo representado como un rey pobre, humilde, sencillo, sin capas, sin alfombras de honor ni coronas, entrando en la ciudad que lo verá morir y volver a la vida entrando triunfal en cada uno de nuestros corazones. Eso es lo que representa. Y es que la fe, siempre unida a las artes, sigue siendo objeto primordial de didáctica para acercar el mensaje de Cristo, complejo de entender y de aplicar en nuestras vidas y en pleno siglo XXI. Y es que la iconografía debe de tener siempre presente otro objetivo, que es llamar la atención del receptor, mostrando tanto la alegría como la tristeza, el bien o incluso el mal. Centrándonos en este estudio científico y técnico de la iconografía de la entrada triunfal en Cristo en Jerusalén, en primer lugar debemos de consultar el Evangelio, concretamente el de San Marcos. Cuentan los Evangelios que Jesús de Nazaret entró en Jerusalén a lomos de asnos,
entre un gran júbilo y de masa y palmas. La entrada sí podríamos contemplarla solo como una descripción de un momento, por así decirlo, puntual de los últimos días de vida de Cristo. Pero, ¿no hemos planteado alguna vez la simbología iconográfica que esconde? Creo que no. Ya que todos recordamos las palabras de Cristo en el Evangelio este que he dicho, de San Marcos. Id al pueblo que está enfrente de vosotros y no bien entréis en él. Encontraréis un borrico atado sobre el que no ha montado todavía ningún hombre. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice, ¿por qué hacéis esto? Decid, el Señor lo necesita y que lo devolverá enseguida. Esta escena evangélica confirma las aspiraciones mesiánicas de Jesús al entrar en la ciudad santa. Esto quizás puede corroborar en todas las prefiguraciones encontradas en las Sagradas Escrituras. Exulta sin freno, hija de Sion, grita de alegría, hija de Jerusalén, he aquí que viene a ti tu rey, justo a él y victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Será suprimido el arco de combate y él proclamará la paz a las naciones. Esto lo dice uno de los libros de la Biblia, Zacarías. En este hecho evangélico de Cristo se puede interpretar como un mesianismo pacífico frente a una parte del pueblo judío que prefirieron a un Mesías combativo, guerrero, sin compasión. El evangelista San Juan nos relata que la muchedumbre que había acudido a celebrar la Pascua, al enterarse de que Jesús se dirigía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a su encuentro. Eso es lo que nos dice Juan. También el evangelista San Mateo nos relata cómo la gente muy numerosa extendió sus mantos por el camino, otros cortaban ramas de árboles y las tendían por el camino. Eso Mateo. Curiosamente, el Evangelio de San Lucas aparece uno de los personajes secundarios de la Pasión. Este es Zaqueo. San Lucas nos relata que entró en Jericó y cruzaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo que era jefe de publicanos y rico. Este Zaqueo trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicomoro para verle. La iconografía de Zaqueo es muy importante porque junto con la entrada triunfal de Cristo no se ha representado en cantidad a lo largo de la historia del arte. Ejemplos de ello lo podemos encontrar en iconos bizantinos, en la pintura La conversión de Zaqueo de Bernardo Strozzi, en altorrelieves de autoría anónima que no sabemos de quiénes son, en tallas de paso de misterio como el de la borriquita de la Archicofradía del Amor de Sevilla y muy cerca nuestra en el paso de la borriquilla de Villanueva del arzobispo que se hizo hace escasos años. Estos actos de veneración y entrega suscitan en Jesús mucha tristeza debido a que pues este piensa que no se ha entendido su verdadero mensaje. Esto lo afirma San Lucas en su Evangelio. Al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella diciendo, si también tú conocieras en este día el mensaje de paz, pero ahora ha quedado oculto a tus ojos. Eso hablando en el tema de mezcla de iconografía y las fuentes del Evangelio. Ahora, la interpretación iconográfica de una parte importante, del asno. Y es que dentro de este conjunto iconográfico es el que más nos llama la atención, el más interesante, que es el asno. ¿Y por qué? El asno es el animal escogido por Cristo para entrar en Jerusalén. A lo largo de la historia del arte, este animal equino ha tenido lecturas iconográficas tanto positivas como negativas. El hecho de entrar en la ciudad sagrada, a la ciudad de Dios, a lomos de un asno, de un pollino, es una señal de humildad que desde tiempos pasados y remotos ya se da cuenta de ello en la Biblia. Por ejemplo, en el Génesis, Abraham se levantó muy de mañana, enabaldó su asno, ya aparece ahí.
Los libros de los jueces también se dice la relación con este animal. Tras él se levantó Jair, galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 villas. El libro de los jueces. Axa, la hija de Caleb, y Abigail, la esposa del rico Nabal, iban a lomos de un asno. Así los blancos eran usados por personas de alto rango. Vosotros, los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros, los que viajáis, hablad. El asno era un símbolo de rango y de posición social, también era símbolo de la humildad y también como símbolo de tiempos de paz. Ya en la Edad Antigua, los egipcios creían que el asno acompañaba a la acidia, es decir, a la pereza mental, en este caso. En la Metamorfosis de Apuleyo, en el siglo II después de Cristo, que según San Agustín de Hipona se conocía como el asno de oro, se decía a Apuleyo que el asno simbolizaba la ignorancia, que entra en relación con la religión judía, que es conducida por las riendas de un asno. Viene a significar que los judíos son ignorantes al no aceptar a Cristo como verdadero Mesías. Sin embargo, por ejemplo, más adelante en los siglos, en el Renacimiento, lo que es el tema iconográfico del asno cambia, porque el asno es representado junto con el lirón, que siempre está durmiendo. Entonces el burro pasa a convertirse en una metamorfosis del pecado capital, de la pereza, incluso en la hidra apocalíptica de las siete cabezas. Se vuelve a representar el significado que tuvo en la antigüedad, el de la ignorancia. Un ejemplo del Renacimiento lo podemos ver en la calumnia de Apeles, de Sandro Botticelli, lo podéis buscar el cuadro, donde se representa al juez con orejas de burro, debido a que éste ha fallado en la sentencia de manera equívoca y recibe públicamente su merecido por haber hecho uso de la ignorancia desde esa antigüedad que ocupa. Este personaje con orejas de burro aparece rodeado por la ignorancia, la sospecha, la envidia y la mentira. También el asno es símbolo de mofa, debido a que cuando levanta la cabeza y rebuzna, enseña los dientes para reírse del mal de los demás, debido a que no es capaz de entender el dolor ajeno. No, los santos como San Agustín creían que los demonios podían transformar a los hombres en burros. Santo Tomás de Aquino también le dio un significado muy negativo a la figura del asno, haciendo una comparación de que el diablo quiso ser como Dios, pero este no le apeteció que otro ser pasara a una naturaleza superior. Lo mismo que el burro no puede pasar a ser caballo, el asno también fue alegoría de la obstinación y la lubricidad. Francisco de Goya y Luciente también recubrió a la figura del asno para la realización de la serie de grabados titulados Caprichos. Con la figuración del asno lo que hace es ridiculizar la situación política de su época, concretamente al político Manuel Godoy. Como he afirmado anteriormente, el asno también tiene connotaciones positivas. Iconográficamente simboliza la mansedumbre, la pobreza, la humildad y el bien. También podemos considerar la figura del asno como signo iconográfico que prefigura a Cristo. ¿Esto por qué? Recordemos que el asno es un burro, es un animal que carga con el peso trabajado y que es azotado para que ande. Este hecho puede ser considerado en relación con el sufrimiento que pasó Cristo en su pasión, es decir, Cristo también cargó con la cruz de nuestras culpas y fue azotado injustamente. El recién Papa emérito que ha fallecido, Benedicto XVI, en su obra Jesús de Nazaret, en el apartado titulado La infancia de Jesús, también trata el tema del animal. Curiosamente, el Santo Padre hace una comparación del pesebre con el Arca de la Alianza. El buey y la mula, no mencionados en los evangelios canónicos, pero sí en los apócrifos, concretamente en el de Mateo, donde nos explica que el pesebre se encontraba estos dos animales. Pues bien, Benedicto XVI explica en su obra que ambos seres vivos son como una representación de la humanidad, de por sí de provista, de entendimiento, pero que ante el niño, ante la humilde aparición de Dios en el establo, llegan a estar estos animales. Esa gran polémica que hubo de que el Papa Benedicto XVI quiso quitar a estos dos animales del portal de Belén. Lo que hizo fue darle la simbología que en verdad tiene. Este hombre fue un gran papa, pero sobre todo un gran teólogo.
Pues estos dos animales representan el conocimiento y en la pobreza de este nacimiento recibe la epifanía que ahora enseña a todos a ver. Seguidamente afirma que la iconografía cristiana ha captado muy pronto este motivo. El asno en la hagiografía, la vida de los santos, también tiene un puesto relevante, aunque en menor medida. En primer lugar, nombrar a San Celestino V, el papa fundador de los celestinos, el cual utilizaba un asno para moverse. Tras su elección como papa, entró montado en este animal a la ciudad de La Alquila para ser consagrado en la Basílica de Santa María de Colemayo. Curiosamente, hay una antigua costumbre medieval conservada en algunas diócesis, como son el caso de Sigüenza y Orihuela, que consiste precisamente en que cuando se nombra un nuevo obispo, este, para llegar a ocupar su nueva cátedra, antes de entrar a la muralla de la ciudad, el recorrido lo hace en burro hasta llegar a la catedral, emulando como el sucesor de los apóstoles en esta determinada iglesia territorial se presenta a sus fieles de la misma manera que lo hizo Cristo en Jerusalén. Otro santo es San Francisco de Asís, del que también tenemos noticia de que viajaba en algunas ocasiones en asno, al que el mismo santo le solía llamar el hermano asno. Cuenta una de sus biografías que el santo hizo un viaje en el que a mitad del camino cayó una gran nevada. Los vecinos de un pueblo cercano le indicaron que no siguiera por los bosques y que descansara porque los lobos le iban a atacar y se iban a alimentar con el asno. Y lógicamente San Francisco de Asís siguió con su camino y el lobo, que también consideraba como un hermano suyo, no lo atacó. También el caso de San José de Cupertino, el cual tenía éxtasis frecuentes con Cristo y fue considerado un gran teólogo. Pero el mismo santo decía que no estaba muy versado en ciencia humana y por lo tanto él mismo se hacía llamar fray burro. Otro símbolo iconográfico, la rama de palma. Esta es un símbolo de la victoria, el triunfo de la paz y de la vida eterna. También es atribuido, adoptado en las representaciones de los primeros santos de la Iglesia, los mártires. Esta representación tiene un probable origen oriental, sitio donde se daba una gran importancia a las palmeras, Phoenix, al vincularlas con los oasis y la vida. Se me ha olvidado destacar un detalle iconográfico de otro santo, que es San Antonio de Padua, también tiene relación con un asno, con un borrico, el milagro conocido como la comunión que le dio, la sagrada forma que le dio para comulgar a este asno. Y para terminar este apartado de este programa, pues hablar brevemente de las representaciones que han habido a lo largo de la historia del arte. Y es que esta iconografía de Jesús en su entrada triunfal fue, digamos, en cierto modo muy utilizada en el pasado, en sarcófagos, tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, eso en época paleocristiana, es decir, en los primeros años y siglos del cristianismo. En el románico, ya iniciando o mejor dicho, en esa época intermedia de la época medieval, en el románico la escultura en bulto redondo la encontramos en capiteles de claustros monacales, como por ejemplo el capitel de San Juan de la Peña, aquí en España. Lo podemos ver en pantalla. O incluso también en otras representaciones pictóricas, como es el caso, el cuadro, un óleo sobre ta tabla, en un retablo que es el retablo de la entrada triunfal de Martín Schongauer. También ejemplos como el cuadro barroco, ya nos vamos del románico y del gótico y pasamos al gótico, al barroco, perdón, con la pintura de Pedro de Orrente, un cuadro muy, muy teatral donde se representa muy bien lo que es esa entrada triunfal de Cristo. En pasos procesionales, por ejemplo, antiguos, se me viene a la cabeza el paso procesional de Sevilla, que es uno de los más antiguos que salen a la calle en relación a esta iconografía. Y volviendo a nuestra tierra, antes de la Guerra Civil no es que tengamos ejemplos de borriquilla, y perdonadme si me equivoco, de obras de escultura de bulto redondo que salgan a la calle en Semana Santa, en nuestros pueblos de las cuatro villas.
Esta iconografía se pierde en el 19, por así decirlo. Ya después viene la Guerra Civil, que fue un verdadero desastre para el arte, porque casi todo se destruyó, salvando algunas excepciones. Y es que en los años 40, con esa vuelta otra vez del estilo neobarroco, porque es el estilo que más fuerza tenía el barroco, en este caso el nuevo barroco, que vuelve, las cofradías vuelven a recoger esa iconografía. El ejemplo más, por así decirlo, antiguo de los años 50 es en Villanueva del Arzobispo, con esa representación del Cristo montado sobre una pollina. De autor que no tiene nombre porque la obra proviene de los talleres Olot, y es que el pueblo no podía pagarse después de la Guerra Civil una obra propia de un nombre de un artista en concreto por el tema económico, a no ser que lo pagara algún señorico. Y es que las obras escultóricas de Olot, que se hacían en pasta de cartón, incluso hasta maderas muy, muy pobres, muy endebles, en yeso había algunas obras que también se hacían, como por ejemplo la Verónica de aquí de Villacarrillo y algunas obras que hay en Villanueva, en Torafe, Sorihuela, también. Esta de Villanueva, como digo, viene procedente de esos talleres de Olot, de Gerona. En Villacarrillo también, en los años 80, que empezó siendo una cofradía de carácter parroquial, ya en los años 90 empieza a ser una cofradía en sí, como nosotros la conocemos. También viene de esos talleres cristianos de Olot, de arte cristiano. Aunque en el 2016 el artista villacarrillense, el imaginero Jesús Marín, la hizo propia suya porque le cambió la mascarilla, la restauró, le dio más para ponerla más en valor y es que lo necesitaba. Es decir, recapitulando y volviendo a una conclusión, a partir de los años 40 hasta nuestros días, en nuestros pueblos, no solo de la comarca, sino yo creo que a nivel nacional, en toda España, esa iconografía se volvió a recuperar. La iconografía de Jesús en su entrada triunfal volvió a salir a la calle. Espero que os haya sido de curiosidad este apartado de nuestro programa Paso a Paso. Y es que esto es con un simple objetivo, que aprendamos de la historia que rodea a la Semana Santa. En este caso, la iconografía, todo lo que ronda la iconografía de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y por supuesto lo que he hablado a lo primero, esa historia en relación a las disputas que hubo con las imágenes en un comienzo de la religión cristiana y cómo ahora la empleamos para enseñar al pueblo los mensajes sagrados que hizo Cristo en la tierra, como es el caso de la entrada triunfal en Jesús en Jerusalén.
costalera. Al golpe. Y con el temblar de los cirios. Y al paso de. Para la presentación.
¿Qué haces? Viendo el vídeo en el telefonillo. ¿Eh? Anda, huevo. ¿Qué? ¿El telefonillo? No, no, sí. ¿A cuánto grabáis los vídeos? Pues, hombre, lo más a 1080. ¿A 1080? Poco me parece. Está un tío bregando para sacar buenos planos para que cojan el móvil. 8 horas aquí metido entre editar y. ¿Para que nos saquen el telefonillo? ¿Para qué? Pero por tanto pones ahí en el sofá viendo la tele allí. ¿En qué canal salimos, Pepe? Como me dijo uno, dice, en el 42 veo yo, digo, eso pero no, será el de tu tele. El 36. En el 36. Pon el canal 36. Claro. Yo pongo el 36 y no sale. Mirando la antena a Chiclana. No tenemos antena aquí. Hay que poner la antena, el aparato que se pone en el tejado a Chiclana. Exacto. Como tú una llave inglesa, una grifa o algo. Pon la tele en el sofá ahí, tomando un cervezón, una. La tele que se ve a través de esa de Movistar, un poco vale. ¿Por Movistar no salimos? No. Todavía no. ¿Más? Poco a poco. No quieren que le hagamos sombra a las grandes teles. No sale las cosas del pueblo, cosas del pueblo de al lado, las cosas que pasan. Eso no, aquí no salen. ¿En Movistar sale tu pueblo? No. Bueno, cuando hay un suceso. Algo malo. Pero ¿y lo bueno quién lo saca a nosotros? ¿El sencillo quién lo tiene? Cuando Paco se mata, ¿quién lo graba? ¿Quién? Cuando Paco se mata, ¿quién lo graba? ¡Se ha matado Paco! Que ponga la tele en tu casa y déjate el telefonillo, que salimos muy chicos. Y este, mira, esto. 10 TV las villas. ¿Para qué me da a mí? Para que se vea. Que no me toque. Que se vea esto. 10 TV las villas, arriba. Eso. ¡Hala! Venga, hombre.